magazine juvenil en la televisión peruana. Les saluda su amiga Adriana y Diogo Guerrero. Y estamos muy felices de acompañarlos hoy. Les contamos que hoy vamos a tener un programa de lujo como todos los sábados. Pues te cuento, Adriana. Hoy vamos a tener grandes invitados y mucha diversión. Así que ya saben, mis queridos televidentes, no se pueden despegar de sus pantallas y perderse su programa favorito. ¿Cómo es, Adriana? ¡Onda Kids! Sí, chicos, y ahora les vamos a dar el pase a los más divertidos del programa. ¡Frecuencia Kids! Chicos, no se vayan a asustar porque yo soy su amigo Piero Schneider. Y les quiero contar que el día de hoy vine disfrazado de un gran famoso, que es nuestro gran temible, Freddy Krueger. Yo soy Freddy Krueger, era un jardinero común y corriente, así como tú que estás detrás de tus pantallas. Yo siempre trabajaba tranquilamente cortando césped y siempre venían muchos niños a golpearme, a tirarme palo, a burlarse de mí. Entonces un día de esos me cansé de esos muchos maltratos o lo que me hacían, entonces decidí crear un artefacto que era mi guante con cuchillas muy filudas, como ven. Perdón, ahora sí, sigo. Y bueno, creé mi artefacto, que eran cuchillas muy filudas, y empecé a matar a todos los niños, a todos los jóvenes que se burlaban de mí. Entonces, un poco después, se enteraron los vecinos de afuera, entonces me quemaron vivo con mucho fuego. Entonces morí, y ya muerto, ¿saben lo que pasó? Muerto, quise tomar venganza. Entonces ya muerto, maté a todas las personas, a todo el mundo. Entraba a su sueño y los mataba. Y también morían vivos. ¿Ah? Así que tú, que estás detrás de tu pantalla, duerme temprano, que yo pronto me meteré en tu sueño. ¡Guajajaja! ¡Guajajaja! Chicos, no se asusten porque soy su amigo Fabricio. Yo soy disfrazado del famoso y aterrador chiquito Chucky. Porque yo soy terrible. Y siempre soy un... Yo era un muñeco común y corriente. Pero un demonio se apoderó de mí. Y un niño Andy pidió un muñeco que era yo. Y así me apoderé de Andy. ¡Sí! Chicos, no se preocupen, soy Adriana. Estoy muy feliz de acompañarles hoy. Hoy estoy vestida de una monja. ¿Saben por qué? Les voy a contar un poquito sobre la historia. Una monja se suicida en una abadía rumana. Y el Vaticano envía a un sacerdote a investigar lo que pasó con esa monja. Y lo demás es secreto. Solo te puedo decir una. Se van a encontrar cara a cara con la monja y pelear. Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Soy su amiguita Isabela Hernández. Hoy estoy caracterizada como Annabelle. John era esposo de Mia. John se encontró una muñeca abandonada y aterrorizada, así que decidió regalársela a su esposa, Mia. Y Mia le pareció
perfecta y la colocó en sus colecciones de sus otras muñecas. Entonces, cuando llegó la noche, ahí empezó todo lo aterrador. Sobre la muñeca empezó a mover cosas, hasta poseía gente para que matara a otras personas. Se han creado 3 películas de Annabelle en el año 2014-2017 y en la última fue en el año 2019. ¡Hola, hola! ¿Cómo están, queridos televidentes de Onda Aquí? Les saluda su amiga Adriana. No crean que soy la monja. Hola, hola, queridos televidentes de Onda Kids. Les saluda su amiguita Isabela Hernández. Hoy estoy caracterizada como Annabelle. ¿Y qué tal, miedo, Fabricio? ¿Cómo estás? Me encanta tu disfraz de Chucky. Bueno, bueno, ¿cómo estás, mi querida Isabela? ¿Cómo está mi querida amiga Adriana Saavedra? Estoy caracterizado de Chucky para matar a todos. Y me da curiosidad, me encanta tu disfraz. Quiero de Freddy Krueger. ¿Cómo estás? Gracias, Fabricio. Sí, como ustedes ven, el día de hoy está caracterizado de un gran personaje, que es el temible Freddy Krueger. Chicos, les quiero contar que el día de hoy hablaremos sobre las películas de terror más destacadas y de sus personajes más recordados. Porque el tema de hoy en Frecuencia Kids es ¡Terroríficamente gracioso! Bueno, chicos, sí, sin duda que nos encanta ver las películas de terror, pero a veces mami y papi no nos dejan verlas ya que dicen que nos van a dar pesadillas. Pero a mí, bueno, sí, a veces me dan pesadillas. Pero ¿por qué nos gustan las películas de terror? ¿Por qué te gusta a ti, Fabricio? A mí me gusta, o mejor dicho, me encantan las películas de terror porque una, que son extremadamente graciosas, ¿cierto, mi querida Isabela? Sí. Son extremadamente graciosas y también muy, muy suspenso y aterradores. ¿Y a ti qué te gusta, Isabela, de las películas de terror? Bueno, mi película preferida es Annabelle, ya que es una muñeca poseída y terrorífica. Así es, chicos, pero les quiero contar que aparte que me guste Freddy Krueger, también me gusta la película del payaso It. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque es muy gracioso. Cuando lo ve la película da ganas de ver toda la película. Tiene mucho suspenso, mucho drama y mucha acción. Y da ganas de ver toda la película y a veces es aterrador. Como bueno, chicos, sí. Da miedo un poco, bueno, pero sin duda que coincidimos, ¿no? Que no. Bueno, bueno, a mí también, como dice mi querido Piero, a mí me encantan las películas de terror, como también, y que hace como el paso. ¿Así? Chicos, les quiero preguntar, ¿ustedes también les gustan las películas de La Llorona? Sí, me encanta. No sé, sí, pero miren, a todos coincidimos que nos gusta ir, pero ¿ustedes han visto la película del Aro? Da mucho miedo. ¿Qué es eso? Sí, me gusta cuando se quiebra así. ¡Ay, qué miedo! ¿Les cuento un poquito la historia? Sí, cuéntalo, quiero saber. Chicos, porque yo he visto, pero no he visto todo. ¿De la televisión, creo? Sí, sale de televisión. ¡Wow! Ojalá no salga. Sí, nos da mucho miedo la película de Lara. Ahora les voy a contar para que se asusten más. Sí, porque yo no sé. Bueno, la película empieza que la niña Samara va a un pozo y se cae. Y se, pues, fallece lamentablemente, pero ella, ella tiene unos dotes impresionantes. ¿Ah? Y con esos dotes dice que la gente a veces les molestaba, así que quiso resucitar por un video maldito. ¡Wow! Así que dice, si tocas la cinta, un día en 7 días aparecerá y asesinará a todos. Oye, chicos, miren, se parece a nuestra conductora Ariana. ¿Te parece? Chicos, chicos, ¿dónde están? ¡Producción, ¿ah? ¡Auxilio! Ah!
chicos y chicas de Onda Kicks, ¿cómo están? Les saluda su amiguita Luana. El día de hoy vamos a tener muchas sorpresas divertidas y un invitado de lujo aquí en nuestro segmento de Zona Teams. Así que tú, querido televidente que estás en esa pantalla, no te puedes despegar de ella, porque tu segmento Zona Teams va a comenzar. ¿Cómo estás, Génesis? Hola, Luana, y hola, queridos televidentes. Mi nombre es Génesis Gaitán y estoy súper emocionada de estar aquí nuevamente. Hoy tenemos un programa de lujo con un invitado especial, así que no se pierdan. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo así estás? Así es, chicas. Hola, hola a todos. ¿Cómo están en casa? Bienvenidos a Onda Kicks de Zona Teams. Les saluda a su amiga de siempre, Ariana Torres. Chicas, el día de hoy estamos muy felices con muchas pilas recargadas para comenzar el segmento y el programa. Pero chicas, les cuento que el día de hoy tenemos muchas sorpresas, novedades, un invitado especial que nos orientará y aconsejará sobre todos los comportamientos que debemos tener en distintas circunstancias. Así es que tú, querido televidente que estás sintonizando Onda Kicks, no te puedes despegar porque tu segmento favorito Zona Teams va a comenzar. Bueno, chicas, para poder conversar sobre este tema muy interesante, tenemos a un invitado muy especial. Él es psicoterapeuta de todos los famosos, muy querido y muy conocido por todos los televidentes. Ella está aquí con nosotros, el gran Tomás Angulo. Y esos aplausos, ¡gracias! Gracias, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Tomás, bienvenido a Zona Teams. Hoy estamos hablando un tema súper importante que es cómo los jóvenes podemos afrontar la fama, el dinero y el éxito. Hay muchos famosos que lograron la fama a muy corta edad, pero no supieron cómo manejarlo. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, primero quiero contarte que la fama, el éxito y el dinero hoy en día deberían ser cambiados por tranquilidad, amor y familia. Cuando tienes fama, la fama puede ser efímera o muy pasajera. Además, la fama puede cambiar tu forma de ser. Así es, Tomás. Pero chicas, el día de hoy yo estoy caracterizada vestida de Britney Spears. Y es la cantante, actriz, empresaria estadounidense. Claro que sí, tú lo conoces, ¿verdad? ¿Quién? ¿Cómo no vas a ver que... ¿Quién soy? Yo soy Britney Spears. Pero chicas, les cuento que en la época de los 90 yo fui seleccionada como la mejor artista adolescente en esos tiempos. Y tan solo tenía 19 años, pero cuando yo cumplí los 21 años, imagínense, recibí mi estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. ¡Wow! ¿Verdad? Bueno, así como ella, hay otros famosos y famosas que... se marearon con el dinero y, como no tenían control sobre su vida, empezaron a hacer escándalos. Y ahí te das cuenta, cuando no tienes tranquilidad, cuando no tienes familia, cuando no tienes amor propio, probablemente tu vida de famosa sea muy, muy descarrilada. Así que piénsalo, ¿no? Bueno, chicas y Tomás, hoy soy Miley Cyrus, más recordada como Hannah Montana, una cantante y actriz norteamericana. Pues la prensa afirma que mi quiebre emocional fue cuando terminé con mi novio, un actor australiano. Bueno, a veces también ser muy joven y tener poca experiencia y no tener una orientación, a veces te lleva a errores, una decepción emocional. Sobre todo cuando no has tenido una buena base amorosa en la familia, cuando tu familia no te ha dado mucho afecto, a veces el enamorado es tan importante. Y a veces te deprimes, te estresas, ¿verdad, doctor? Claro que sí, a veces te deprimes y te estresas. Entonces, la raíz podría ser que cuando estaba con su novio, pues sentía mucho amor y pues ya no tenía tanto cariño en la familia, que cuando terminó con él, tal vez buscaba apoyo en su familia, pero no le dieron. Sí, tal vez haya pasado eso. Se ve en la mayoría de casos, es decir, las personas necesitamos amor, necesitamos compañía, necesitamos seguridad. Y cuando no la tenemos, creemos que la fama, el dinero, el éxito puede reemplazar eso. Y a veces te da la sensación de que es algo así. Bueno, doctor, podemos observar una imagen donde Hannah estaba súper joven. Como estaba
era jovencita, esa niña tierna y dulce. Ahora observemos la otra imagen. Mire ese cambio radical, un cambio extremo. Ya no es la niñita dulce, linda. Está de color negro. No, ha cambiado. Sí, tienes mucha razón. Hay personas que cambian radicalmente. Y creo que es porque el cambio físico refleja el estilo de vida desordenado, intenso o abrumador o tal vez ansioso que tienen algunos famosos. Titas y Tomás, yo soy Cristina Aguilera, una actriz, cantante y empresaria estadounidense a finales de los años 90. Con tan solo mis 20 años, logré tener un Grammy a la Mejor Artista Nuevo. En la revista Rolling Stone, fui nominada como las 10 mejores cantantes de todos los tiempos. Ahí te puedes dar cuenta nuevamente cómo una persona que pudo brillar, tener éxito, ser una estrella, querida, aplaudida, aclamada. Tiene muchos fans. Doctor, ¿pero por qué si tiene muchos fans, muchos éxitos, tendría que mostrar esa su intimidad? No entiendo. Cuando una persona está muy sola y tiene esos vacíos emocionales, intenta reemplazarlo con una especie de hambre de afecto, pero la gente que está afuera no te toca. La gente que está afuera te puede dar like, te puede dar un comentario agradable a tu historia, pero la verdad es que por dentro va la soledad. Entonces uno trata de compensar eso con excesos. Pero doctor, entre los varones que destaca que también ha pasado este caso, es el famosísimo Macaulay Culkin. Todos los televidentes lo vamos a conocer nosotras también. Él es el actor de Mi Pobre Angelito. ¡Claro que sí! Él es muy reconocido, doctor. Yo le cuento, ¿no?, que yo veía esta película 5000 veces con mis familiares. La 1, la 2 y la 3. Yo era fan número 1. Tienes que ponerte a pensar que a veces el dinero puede ser muy seductor. Así y es. Hay gente que es pobre, pero vive feliz. Exacto. Hay el mito de que la gente pobre vive infeliz, pero no. Hay gente que sabe ser feliz con poco. Claro. Cuando tienes mucho dinero, te dan ganas de comprar, uh-huh, de irte a los excesos, de inclusive desafiar límites. Y entonces pruebas de todo. Por eso es que hay que tener mucho, pero mucho cuidado con lo que vayas a hacer con tu dinero. Doctor, yo he investigado sobre este caso y él ha confirmado de que sufría maltrato de parte de su padre. ¿Cómo que porque maltrato? El padre quería ser famoso y no lo logró. Y al ver que su hijo de tan poca edad ya pudo lograr sus sueños, sí, se enojó, tuvo envidia, tuvo odio, así que lo maltrataba. Desde pequeño, porque él seguía casting y casting, todos sus hermanos lo hacían, pero él es el que más resaltaba claro y ganaba. Sí, él desde muy pequeño comenzó su vida artística. ¿Y por qué el padre tuvo esa envidia, doctor? No entiendo, porque si son familia, ¿cómo va a tener envidia? Se pasa el papá, ay no. Te cuento algo, tu mamá, seguramente tu mamá, porque esto le sucede más a las mujeres, se sienten muy orgullosas que sus hijas estén saliendo en YouTube, en un Instagram, en un canal de YouTube, estén en un canal de televisión. Ese orgullo puede ser normal hasta cierto punto, porque claro, qué bacán que tus hijos hagan algo que tú no pudiste hacer como mamá. Ay, es verdad, ¿no? Es verdad. Claro, sí. Eso ¿no? Eso está pasando en mi caso. Claro, a todos. Mi propia mamá me dice, mis amigas se mueren por ti. Ay. Mis amigas te quieren conocer. Mamá, no, claro, sí. Entonces, claro, mi mamá muy orgullosa, pero también pasa que a veces las mamás se obsesionan. Okay. Se obsesionan con el éxito. Entonces, oye, sin no ir muy lejos, esa mamá que quiere que tú seas muy buena nadadora y siempre te está no solamente alentando, sino disciplinando exageradamente y te pone metas que tú no puedes cumplir, te da reglas que tú son inalcanzables y entonces empieza la obsesión por el éxito y también lo otro, la envidia por el éxito. La envidia es un sentimiento, una condición humana desagradable, pero muy frecuente. Ahora te hablaré, Tomás, del caso de Justin Bieber. Como vemos, ahí está bien
jovencito. Él empezó su fama a los 15 años, pero no pudo manejarlo porque se metió en escándalos y varias veces ha llegado tarde a sus presentaciones. Miren, chicas, ahí ya están cambiando. Demasiado cambio. Y a veces también ocurre esto, los padres sobreprotegen mucho a los hijos y los hacen engreídos. Entonces, cuando tienes un hijo muy engreído, muy engreída, quiere hacer lo que le da la gana. Ay, sí. Y si tienes poder, si tienes dinero y además más fama, todavía, más. Ya no hay reglas, ya no hay normas, claro. Pero Tomás, en el Perú también tenemos a nuestra joyita. ¡Ay, perdón! Nuestra joyita, Raymond Manco, que fue una joven promesa peruana. Yo no sé si hubiese sido realmente una promesa peruana, porque también la prensa, la televisión, recuerda, engordan personajes, agrandan personajes. Yo nunca me he creído ese cuento de que eres lo máximo, que eres el gurú de las parejas, que no me he creído eso, y chicas, tampoco se crean. Claro, no, porque, no, porque fíjate, el trabajo llega por sí solo, la consecuencia de trabajar bien, de ser humilde, de ser agradable, de estudiar bien tu libreto, tiene una consecuencia. Yo no sé si él hubiera llegado a ser alguien importante en el fútbol, pero también hubo mucha prensa, ¿no? Y la prensa, la televisión, los medios te inflan. Recuerda que la misión de la tele es hacer personajes, hacer historias. Bueno, doctor, estuvo increíble la entrevista. ¿Cómo podemos encontrarlos en las redes sociales y cuáles son en estos momentos sus proyectos? Muchas gracias. Bueno, yo tengo un canal de YouTube que es Dr. Tomás Angulo y es para parejas, para personas que tienen algún problema sentimental. Buscan Dr. Tomás Angulo y listo. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo con ustedes y les deseo mucho éxito a cada una de ustedes. Muchas gracias, Tomás. Recuerda que nos puedes ver en el canal todos los sábados en Onda Kids. Y ustedes también, chicos y chicas, no se desconecten porque tenemos mucho más diversión y entretenimiento. ¡Chao! Chicas, gracias por la presentación. Hola, ¿qué tal, amigos de Onda Kids? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me presento. Bienvenidos a una nueva edición más de su segmento favorito, Warcraft. Amigos, ya estamos a poco más de un mes de que ya inicia el Mundial de Qatar y he estado coleccionando mis figuritas. Ya estoy a punto de completar el álbum. Tengo a Cristiano, tengo a Messi, tengo muchas figuritas. Hay que intercambiarlas luego, claro, muchachos. Claro. ¿Qué opinan ante esto ustedes? Cuéntenme. Estoy emocionado y contento. Y como muy bien dices, hoy es 1 de octubre y estamos poco de un mes de comenzar la cita mundialista. El torneo más importante a nivel de selecciones y del mundo. Que se celebra cada 4 años. Exacto. Como muy bien dice, yo también tengo mi álbum de Qatar. Yo tengo mi álbum Panini. Aunque ya tengo a Cristiano Ronaldo, a Messi, tal vez podemos hacer un intercambio por ahí. Claro. Suave, falta por ahí suave, puede ser. Claro. Hay que intercambiar. ¿Cómo te sientes con este mundial? Yo también tengo mi álbum. Estoy muy entusiasmado, pero a la vez triste porque la selección peruana no va a estar en este mundial. Pero no hay que desanimarnos. La selección peruana va a estar haciendo unos partidos de práctica. Y chicos, tú, como tú dices, Diogo, yo también tengo mi álbum. Yo tengo a Cristiano Ronaldo, a Messi, a Mbappé, a Suárez, Neymar. Por ahí podemos hacer unos intercambios. Sí, ya después hay que seguir intercambiando. Podemos ir al Parque Kennedy a intercambiar. Sí. Bueno, chicos, iniciemos el programa al ritmo catarí. ¡Vamos, chicos! ¡Oh!
Hola, ¿qué tal amigos de WorldCrack? ¿Cómo están? Me presento, soy su amigo de siempre, José Mariano Marín. En esta ocasión, en esta edición de WorldCrack, nos encontramos acá, en Rústica, donde vamos a hablar, muchachos, de lo que ha sucedido esta última semana en el mundo del fútbol. ¿Cómo estás, Diogo? Pues estoy muy feliz y contento por estar nuevamente con ustedes, mis grandes amigos, de hablar sobre lo último que ha pasado en el fútbol, como es que empezó Perú jugando contra México en la era Reynoso y también la despedida del gran Claudio Pizarro. ¿Qué tal amigos de WorldCrack? Mi nombre es Jose Badan Jr. y como bien dijeron mis amigos, estamos aquí en Rústica, uno de los mejores restaurantes de aquí de nuestro Perú. Vamos a hablar sobre Claudio Pizarro, sobre su despedida, que por cierto llenó todo el estadio, Diogo. Literalmente creo que se rellenaron como 40.000 personas en todo el estadio del Werder Bremen. Sin duda alguna creo yo que Claudio Pizarro es el peruano más querido, creo yo, más exitoso hablando a nivel de Europa o a nivel internacional. Lo que dices de que puede ser el jugador más representativo hablando internacionalmente. Pero hay que recordar también que el bombardero de los Andes no supo rendir lo que debía haberlo hecho en la selección peruana. Pudo haber triunfado, a punto de haber ganado un montón de copas a nivel internacional con el Bayern Múnich, con el Werder Bremen, con el Chelsea, que también llegó a jugar también, pero no supo rendir lo que debía para la selección peruana. Aquí está en deuda con la selección, no hizo un buen papel y cosas así. Por eso es que Paolo Guerrero es considerado el mejor futbolista de la selección. Y hablando de su retiro, Alianza Lima lo ha invitado oficialmente por Instagram a hacer una despedida en el gran estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute. Pero bueno, muchachos, un dicho que queda muy bien para esta ocasión, muy bien dicho, lo que le pasa a Claudio Pizarro es que nadie profeta en su propia tierra. Muy importante es sobre el principio de la era Reynoso, que se jugó el partido que fue Perú versus México, que lamentablemente empezó con una derrota 1-0. Creo que la selección peruana no estuvo físicamente y tácticamente preparada. Reynoso no pudo acoplar sus fichas como lo debería haber hecho contra México. Pero si bien es cierto, la era Reynoso empezó con el pie izquierdo, hemos perdido por el resultado de 1-0. También hay que recalcar que hemos jugado en Estados Unidos, no en nuestra especialidad. Pero bueno, chicos, también fue un descuido el gol de Irving Lozano que nos metió, la verdad. Por poco y Galese se la atajaba, pero un descuido de la defensa, si bien es cierto, fue por córner. Pero bueno, la verdad es que Juan Reynoso también es su primer partido, hay que comprenderlo, hay que entenderlo, la verdad. Estamos a pocas horas de que ya inicie el partido de nuestra selección versus El Salvador. Si bien es cierto, El Salvador es una selección que, por así decirlo, es más factible de ganar, ya que no es tan complicado como una selección mexicana o una selección que ya nos hemos enfrentado durante las eliminatorias sudamericanas. Y no es por desprestigiarlo ni menospreciarlo, pero es que es la verdad, muchachos. Nos hemos enfrentado a muchas selecciones bastante fuertes en las eliminatorias sudamericanas, también en algunos partidos amistosos. Pero creo yo que contra El Salvador podemos, por así decirlo, ya solucionar o mejorar algunos errores que tuvimos durante el partido. Claro, ¿me entiendes? Mejorar los errores que tuvimos ante México. El Salvador es una selección promedio, por decirlo así, una selección centroamericana que da pelea como todas las selecciones lo ha hecho. Me gustaría ver a la selección más fijándose por el medio campo, tirándose más a la ofensiva, por decirlo así. ¡Gol! ¡Gol! Fue todo por hoy. Ya nos despedimos acá del restaurante Rústica, donde hemos saboreado todos estos ricos sabores. La verdad es que toda la comida 10 de 10, 100% recomendable. Y nos vemos en la próxima edición de su segmento favorito, ¡Otra! ¡Chao! ¡Chao! Bueno, muchachos, para ya dar inicio a nuestro nuevo panel de WorldCrack, que se llama Debate de Cracks, qué mejor que iniciar que abrir con brecha de oro con dos invitados de lujo este gran panel. Es por ello que vamos a presentar al primer invitado. Quiero que demos la bienvenida con un fuerte aplauso al ex crack de Universitario de Deportes, y también cabe recalcar que su hijo en la actualidad la está rompiendo con el equipo crema, así que quiero que le demos nuevamente la bienvenida y con un fuerte aplauso al gran Mauro, el Toro Cantoro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto, chicos, gracias por la invitación. Así que nada, un placer hablar con ustedes, estoy acá. Y amigos de WorldCrack, para presentar a nuestro segundo invitado, vamos a darle la bienvenida y con un fuerte aplauso al gran entrenador de la selección de menores de la selección peruana, Juan José Oroe. ¡Bravo! Gracias. Muy contento de estar acá con ustedes y bueno, a la disposición.
Bueno, muchachos. Bueno, Diego, me parece que querías comentar algo también. Sí. Bueno, amigos y queridos televidentes, es momento de comenzar con este debate de cracks. Y el primer tema a tocar es sobre quién será el campeón de este torneo de clausura, que hay que recordar que actualmente están los cuatro equipos más grandes del Perú. Melgar, Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario de Deportes. Que para mí, Universitario de Deportes ha sabido jugar colectivamente, ha subido posiciones y creo que puede salir campeón de este torneo de clausura. Así, muchachos, yo creo que el Universitario de Deportes ha ido avanzando bastante bien, la verdad. Yo como hincha de Alianza Lima, creo, nunca me imaginé ver a Universitario de Deportes, bueno, basándonos en la situación que se encontraba en un inicio de temporada. Después de la salida de Valera, pues, un 9 titular, un golpe fuerte. Un 9 importante, claro, un 9 que destaca, por así decirlo, un universitario, una pieza clave. Entonces creo yo que me sorprendió bastante Universitario de Deportes verlo tan arriba ahí, y creo que lo que está haciendo es admirar y puede ser que tenga muchas posibilidades de ganar la cláusula, pero sin embargo también no hay que menospreciar también a Alianza Lima o al Melgar, que como tú mismo, o hasta Sporting Cristal también, que siempre es candidato a ganar el cláusula. Bueno, Melgar viene de una buena racha en la Sudamericana, así que posiblemente tenga posibilidades de ganar, ¿eh? Usted, profesor Ore, ¿qué piensa? ¿Quién crees que saldrá campeón en este torneo de clausura? Yo creo que todavía está difícil porque hay equipos que están muy, muy cerca, faltando todavía, si no me equivoco, 7 fechas. Lo que ha pasado anoche entre Alianza y Melgar, que era un partido pendiente, ¿no es cierto? Y es muy importante porque Alianza se pone en buena posición, como ustedes lo mismo lo han dicho también, la U. Ha remontado en los últimos partidos, ¿no? Después del partido del clásico, entre los clásicos rival, yo creo que agarró mucha confianza y está jugando bien, ¿no? Entonces viene el Grau, que también que en casa es fuerte. Y después, bueno, Sporting Cristal, que es el equipo más regular de todo el campeonato. Yo creo que está difícil. Mauro, cuéntame, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Universitario de Deportes salga campeón de clausura? Sí. Es lo que deseo, claro. Yo es lo que deseo. Después de ahí a que pueda concretarse mucho más como se está dando el torneo, con los equipos, como decía el profe, los cuatro arriba, sumándole a Grau, que no solamente ha demostrado que juega bien de local, ha hecho buenos partidos de visita. Entonces, nada, obviamente la historia de estos clubes que están arriba pesa, y por ende deseo que a la U le vaya bien porque... Más allá de los vaivenes de todo el año, creo que hubo un cambio cambió el chip a raíz del partido con Alianza. Exactamente. Y ganó 3-4 partidos seguidos que hoy lo ponen en una posición buena. Partidos. Hay que recordar también a su hijo Juan Cantoro, que está haciendo unas campañas magníficas, unas últimas jornadas espléndidas y aparte de que ha anotado goles también. Claro. Ha sido importante también para la UBA. Con sus partidos, con sus goles, ha sumado bastante, por así decirlo, Universitario. Pero también no hay que menospreciar o, por así decirlo, no tomar en cuenta a grandes equipos. Por ejemplo, Sporting Cristal, que creo yo que no se determina de valorar del todo, porque Sporting Cristal siempre es candidato todos los años a ganar el clausura, eso está yo claro. Yo que este año lo va a ganar Alianza Lima nuevamente, porque bueno, sinceramente también es el equipo, no solamente por ser hincha, claro. Sinceramente es el equipo que veo mejor tácticamente y futbolísticamente, la verdad, con sus jugadores, Jairo Cocha, Hernán Barcos, sus últimos dos partidos que le ha logrado ganar a Melgar. Ya pasando a otro tema, muchachos, vamos a hablar que ya se viene el Mundial de Qatar. Ya estamos a poco más de un mes de que ya de inicio esta Copa del Mundo. ¿Ustedes qué opinan? Tú, Mauro, como buen hincha argentino, que me imagino que apoyarás a muerte siempre a la escaloneta en todas las decisiones que tome, ¿o crees que Argentina se desarrolle bien en el Mundial o hasta incluso, no sé, llegar a ganarlo? ¿O también ves a otras selecciones sudamericanas que no sean Brasil o Argentina a hacer un buen papel en el Mundial de Qatar? Sí, obviamente jugar un Mundial es complejo porque tenés que estar... Tú puedes jugar 4 años bien en una eliminatoria y ese mes que te toca jugar tenés que estar... Sí, con jugadores sin lesión, los tenés que tener bien. Después una temporada de muchísimos partidos. Claro. Obviamente uno se guía por cómo va o cómo lo estuvo haciendo durante todo este tiempo, en el cual Argentina ha creado unas expectativas muy importantes, buenas, muy grandes, mucho más después de haber ganado la Copa América. La Copa América, la finalísima también. Teniendo finalísima. Bueno,
a Messi, que siempre es un plus. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Mauro. La verdad, yo veo como quién va a ganar este Mundial. Yo lo veo a Argentina bien posicionado futbolísticamente, la verdad. Argentina está prácticamente, como dirían muchos, en su prime, la verdad. Tiene a buenísimos jugadores, tiene a De Paul, Messi, María, Lautaro, Paredes, sí, Lautaro. Y su gran arquero, Armani. Y también a Diego Martínez. Diego Martínez. Creo yo que ya hay que tomar en cuenta que ya casi 20 años que no ganamos un Mundial. O sea, al menos una selección sudamericana que no gana el Mundial. Recordemos que la última vez que lo ganó fue Brasil en 2013. Era Ronaldinho, exacto. Rivaldo y Nazario. También. Profesor Ore, ¿quién crees que salga campeón de esta Copa del Mundo del 2022 que es tan importante para los sudamericanos? Es difícil, ¿no? Pero hay equipos o selecciones, mejor dicho, de que son potencia, que andan muy bien, como Francia, ¿no? Que fue el último campeón, y igual yo creo que es uno de los favoritos. Bélgica, que no deja de sorprender. Sí. Pero y después en Sudamérica, Argentina, que para Messi va a ser el último mundial y se la va a jugar, ¿no? Y yo creo que ha formado muy buen equipo. Usted, profesor, que es entrenador de menores, ¿quién cree que será la sorpresa, el jugador más joven de este Mundial 2022? Bueno, el Mundial pasado fue Mbappé, ¿no? Que sorprendió. Una revelación. ¿No? Una revelación, a muy, muy corta edad fue campeón. 18 añitos. Y ahora, bueno, hay muchos jugadores, ¿no? Señor Juan José, y una cosita que quería preguntarle es, ¿qué consejo le daría a los chicos que aspiran a ser futbolistas? Que si quieren cumplir sus sueños, tienen que mentalizarse, ¿no es cierto?, en el deporte, ser disciplinados, tener mucha gana, mucha actitud, ser buen estudiante, porque el hecho de querer ser un deportista, un futbolista en este caso, no tiene que dejar de ser un buen estudiante, ¿no? Y sobre todo, tiene que ser muy buena persona, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Te piden notas también. Así es, pero yo también, ya volviendo al tema del Mundial, yo creo que un buen candidato también, que no se está hablando mucho sobre esa selección, es Uruguay. Desde mi punto de vista, tú también, me imagino que algunos también ustedes, por al menos, bueno, tendrán diferentes las opiniones. Uruguay está teniendo una campaña reveladora, ha tenido muy buenos partidos en estas últimas semanas. Exacto. ¿Qué piensa usted, Mauro, sobre esta selección charruga? Sí, Uruguay siempre es una selección, más allá de cómo llegue, siempre... que se hace respetar mucho, mucho más en los mundiales. En torneos cortos, Uruguay siempre saca ese plus que tiene en la forma de jugar, su estilo. Que te vuelvo a repetir, en torneos cortos eso es importante, a veces decisivo. Y mucho más aún con los jugadores que tiene, que son prácticamente todos juegan en equipo de alto nivel. Con la salida del maestro Tavares y con la entrada de Diego Alonso, claro, parece que está recordando sus mejores tiempos. Hay que recordar también a José Alberto Schiaffino, que fue ganador en la Copa del Mundo de 1950, siendo recordado más por el gol que le dio a Brasil en la final del mundo, llamado el Maracanazo. Claro. También siendo estrella del Peñarol y el AC Milán. También, así es. Yo también, un jugador grande de Uruguay, que no hay que menospreciarlo, es Enzo Francesconi, que también ha ganado 3 Copas América seguidas con Uruguay, por ejemplo, en el 83, en el 87 y en el 95. Entonces son jugadores que pues siempre, y también que actualmente creo que Uruguay lo veo muy, pero que muy top. Entonces también puede ser creo yo que siempre es candidato. Señor Mauro y señor Juan José, ¿usted cómo cree que le va a afectar a las elecciones el tema del clima en Qatar 2022? Porque según varios estudios dicen que Qatar es uno de los países con más calor. Claro. Sí, de hecho va a ser difícil, ¿no? Pero para eso están trabajando las elecciones, y hay un horario donde se van a jugar los partidos también, ¿no? Claro. No va a ser, creo que va a ser más de noche, claro. Y hay estadios que tienen aires acondicionados, o sea, toda una maravilla, ¿no? Sí, sobre la sede, lo bueno es que van a jugar en un país de primer mundo, con estadios totalmente preparados para el calor, pero lo bueno, digamos, no sé si alguna vez se ha jugado en la fecha que se está jugando este Mundial, generalmente se juega a mitad de año, claro. Donde los jugadores han jugado todo un año y acumulan 70 partidos, cambio en este ya van a jugar, que empezó la temporada hace un mes y medio, van a jugar con 3 meses, o sea, se supone que los jugadores van a llegar en condiciones óptimas a este Mundial, o sea,
del lado positivo del Mundial, creo que más allá de la sede, donde va a estar en perfectas condiciones, claro, mejor van a llegar bien. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber aceptado y esperemos que también haya pues otra oportunidad pues, para juntarnos y también charlar pues el tema que al fin y al cabo todo creo yo, las personas sabemos que es pues el fútbol. Exacto. Así que ya nos vemos, amigos de World Crack. Hasta la próxima edición. ¡Chao! Los niños de Onda Kids. Ya lo saben, no se lo pierdan. ¡Chistiricoso los juega! No te vas a perder eso. ¿Qué tal? Les saluda Will Smith, peruano, el príncipe del rap. Y quiero enviarle un saludo muy especial a todos los niños de Onda Kids. De parte de Will Smith, el príncipe del rap. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy con mi amigo Fabricio Ugarte. Quiero enviar un saludo para todos mis amigos que sintonizan Onda Kids. Hola, ¿qué tal amigos de Onda Kids? ¿Cómo están? Yo soy su amiga Dana Blitas y el día de hoy en Sapping Kids les traemos mucha información, entretenimiento y sobre todo, mucha, mucha diversión. Así que no se pueden perder este espectacular programa. Hola, ¿qué tal, señorita? ¿Cómo estás? Bien, Dana y amigos de Onda Kids. En esta oportunidad todavía me siento contenta de estar de nuevamente en nuestro segmento Sapping Kids. Pero bueno, coméntanos, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno amigos y queridos televidentes de Onda Kids, les cuento que el día de hoy les traemos las series más populares que la están rompiendo en las diferentes plataformas de streaming. ¿Qué opinas de esto, Ciarita? Bueno, a mí me encanta el tema, Dana. Pero bueno, sigamos con todo esto, ¿verdad? Bueno, Ciarita, te cuento que ahorita vamos a hablar un poquito sobre la serie de Netflix, Stranger Things, que ha sido todo un éxito y a mí me encanta mucho. Bueno, a mí me encanta Stranger Things porque hay partes emocionadas, tristes, ciencia ficción, diversión. Perdona, coméntanos un poquito más sobre esto. Bueno amigos, les cuento que la serie, bueno, todo esto comienza en un pequeño pueblo de Estados Unidos en el que se pierde un niño de aproximadamente 12 años llamado Will Byers misteriosamente. Y bueno, después de esto aparece una niña llamada 11, la cual se encuentra con Lucas, Mike y Dustin. Y bueno, esta va a ayudar a buscar también al niño desaparecido, Will Byers. Pero bueno, Dana, coméntame, ¿qué personaje te gusta a ti? Bueno, mi personaje favorito es Will Byers, ya que gracias a él comienza toda esta historia y toda la trama de Stranger Things. Bueno, mi personaje favorito es Millie Bobby Brown, que representa a 11. Creo que sabe lo que ha pasado. ¿Ella? Otra serie que también le está rompiendo, Dana, son Jóvenes Titanes. Son chicos que se disfrazan de superhéroes para defender a su ciudad. Así es, Ciarita. Bueno, a mí me encanta mucho esta serie también porque tiene los personajes que defienden esta ciudad y también defienden de la ciudad a los villanos que se presentan, ¿no?, en esta serie, además. A mí me encanta Robin por sus espectaculares poderes. Pero, Dana, ¿cuál es tu personaje favorito? Bueno, mi personaje favorito es Starfire porque también tiene ojos láser, la cual defiende la ciudad con ellos. Así que es muy impresionante toda esta serie, ¿no, Ciarita? Sí, es cierto. Es súper recomendable. Sobre un detective el cual recibe superpoderes y bueno, los usa para defender a la ciudad y también defiende la ciudad de otras personas que han tenido también superpoderes, ¿no? Por ejemplo, controlar el clima, no sé, lanzar fuego, etc. Bueno, a mí me encanta este personaje por sus superpoderes, ya que puede correr súper rápido. Sí, es Ciarita. Bueno, también te cuento que mi personaje favorito es Flash. En eso coincidimos por su super fuerza y también por su gran velocidad. Me llamo Barry Allen. Soy el hombre más veloz que existe. Cuando era niño, vi que algo imposible asesinó a mi mamá. Mi padre fue a prisión por su homicidio. Luego un accidente me convirtió en lo imposible. Para el mundo, soy un asistente forense. En secreto,
Uso mi velocidad para vencer al crimen y encontrar a otros como yo. Bueno, Sierita, te cuento que hay muchas formas para poder divertirnos. Los juegos mecánicos, inflables, también, no sé, para saltar, etc. ¿Cuál es tu juego favorito o a qué lugar te gusta ir a divertir? Bueno, a mí me gusta ir al Conic Park, ya que tiene diferentes juegos y me gusta mucho porque tiene diferentes colores, diferentes juegos. Bueno, ¿cuál es tu lugar favorito? Bueno, el mío es Fun Jungle y bueno, les cuento, chicos, que ha abierto 4 atracciones nuevas, las cuales son extremas, y les aseguro que no se la pueden perder porque van a sacar full adrenalina. Eso suena interesante. Hay juegos para escalar, también, no sé, para pisar, a ver. Y bueno, no se pueden perder este lugar, tienen que ir a visitarlo, al igual que al Coney Park. Bueno, amigos, les cuento que esta semana hemos ido a un lugar espectacular a reportear con mi compañera Ciarita. Así que bueno, si quieren saber de qué lugar estoy hablando, veamos este lindo reportaje. Hola, hola, ¿qué tal, amigos de Onda Kids? ¿Cómo están? Les cuento que nos encontramos aquí en Perú On Ice. Y bueno, nos encontramos aquí con la señorita Pilar, quien es a quien vamos a entrevistar y vamos a preguntarle un poquito sobre este lugar. Hola, señorita Pilar, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a Perú On Ice, la pista de hielo deportiva y recreativa, la primera pista de hielo del Perú. También felicitarla porque el lugar está muy bonito, también muy amplio y muy ordenado. Queríamos saber un poquito más sobre este lugar, ¿nos podría contar un poquito más? On Ice se inauguró hace 2 meses con la intención de difundir el deporte de hielo, el patinaje sobre hielo, y tenemos entrenamientos deportivos y también está apertura al público para que venga a disfrutar de esta nueva experiencia sobre hielo, ¿no? Hola, chicos, ¿de dónde aquí? Acá estamos pues para darle las instrucciones acá a las compañeras para que puedan entrar a la pista de hielo, ¿sí? Una de las más importantes es que como estamos aprendiendo a patinar o si no sabemos patinar, siempre debemos permanecer tomados de la baranda, ¿ok? Nunca separarnos de la baranda, ¿ok? Y mantener una distancia prudente ante la otra persona. Nuevamente aquí en Onda Kids. Sabemos todos los televidentes que aquí podemos celebrar nuestro cumpleaños, pero coméntenos un poquito más sobre esto. En realidad sí, celebramos los cumpleaños, el cumpleañero no paga, hay diferentes paquetes para cumpleaños y tenemos también fines de semana entre amigos que a partir del 5 no paga. Comento que me sentí como en la película Frozen porque hay mucho hielo, o sea, hay demasiado hielo, está todo increíble. Sí, que me sentí con un poquito de terror, con un poquito de miedo porque nunca había patinado en hielo, porque es hielo de verdad, ¿no? Pero después ya fuimos agarrando confianza, Ciarita y yo, y ahí nos grabamos unas fotitos, unos videitos. Bueno, en unas semanitas estaremos viniendo con todos los chicos de Onda Kids acá a Perú On Ice a divertirnos todos juntos. Así que no pueden dejar de ver Zapping Kids en el programa de Onda Kids. Bye, bye. Bueno, esto fue todo por hoy. Me sentí emocionada. Les invitamos la próxima semana, el sábado, a las 3 de la tarde aquí en Zapping Kids. Bueno, amigos, les cuento que eso fue todo aquí por Zapping Kids. No se pueden perder el próximo programa. Bye, bye. Chao. Queridos televidentes, eso fue todo por el programa de hoy. Hubo mucha diversión, grandes invitados, un buen programa. ¿Y tú cómo te sientes, Adriana? ¿Cómo para ti fue el programa de hoy? Bueno, estoy súper feliz porque, como ustedes saben, hoy ha sido un programa espectacular. Magnífico. Ya que hemos tenido bastantes invitados y cada vez les vamos a traer más novedades. Acá, como decía, en Onda Kids. ¡Chao! ¡Chao!